Creo que es importante para nuestra comuna el poder ir conociendo los avances que ya con anterioridad también los habíamos visto, pero que hoy día ya tenemos un estadio prácticamente casi para finalizar, porque se presume que podría ser en agosto la entrega, pero en diciembre oficialmente. El avance está en el 75% de la obra, creo que eso da cuenta de lo que estamos apreciando hoy día en terreno. Muy importante para la comuna de La Calera el tener un estadio como Dios manda. Lo mismo que nos plantea la alcaldesa, de que es una obra muy anhelada por la comunidad, que esperamos que más que contribuir solamente como un estadio para el club de Unión La Calera, también tenga que ver con un área deportiva que pueda disfrutar la comunidad. Hemos visto que hay distintas áreas también que esperamos que a futuro se puedan habilitar para que puedan ser disfrutadas por todos los caleranos, por las familias, y que esto se pueda constituir efectivamente como un polo deportivo de la comuna, más allá de solo un estadio de fútbol. Tenemos nosotros un contrato vigente a la fecha para el mes de agosto, mediados de agosto de este año. Ahora eso es obviamente algo que se tiene que ir revisando. Esto ya tuvo una primera modificación que extendió el plazo hasta esa fecha. Una vez que se finalice el contrato también viene todo un proceso de recepción y de revisión hasta la entrega al uso, por lo tanto también ratificando lo que nos plantea la alcaldesa, esta es una obra que esperamos a finales de año ya tenerla completamente concluida para poder habilitarse al uso.